agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desmantelado en Madrid, Alicante, Murcia y Málaga una organización criminal con conexiones internacionales dedicada a la elaboración, falsificación y distribución de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte. Han sido detenidas 37 personas y se han efectuado 28 registros en domicilios, almacenes y locales comerciales en los que se han intervenido 70.000 dosis de sustancias medicamentosas, entre las que destacan excitantes sexuales, anabolizantes y hormonas de crecimiento, así como maquinaria y útiles para la fabricación de estos. Dichas sustancias han sido depositadas en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para conocer su composición y posibles efectos perjudiciales para la salud. En Málaga han sido desmanteladas dos células de esta organización. Una de ellas actuaba como pantalla para la introducción de las sustancias desde el extranjero, de tal manera que la célula principal quedaba en exclusiva para la fabricación a gran escala de medicamentos y productos anabolizantes y enviarlos a grandes distribuidores. La red contaba con varios de sus miembros en empresas comerciales, entre las que destacan una tienda de telefonía encargada de gestionar los pedidos de las sustancias prohibidas, una franquicia de mensajería urgente encargada de la distribución nacional e internacional y la falsificación de los datos del remitente y destinatario, una inmobiliaria que facilitaba los locales empleados para ubicar los laboratorios clandestinos y para el almacenamiento de las sustancias, y varias empresas de nutrición deportiva que participaban en las distintas actividades ilícitas de la organización. Esta organización contaba entre sus miembros con un licenciado en química, que era el encargado de producir en un laboratorio clandestino sus propios medicamentos.